Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Qué tal la luz? Muchas gracias a todos por vuestra presencia, especialmente a Enrique Ruiz Escudero, nuestro consejero de Sanidad, que a pesar de su apretadísima agenda está esta tarde con nosotros con una magnífica representación de su gran equipo. Por favor, si queréis, para que no retrasemos el acto, el mayor avance sanitario del mundo es el aumento de la esperanza de vida. El cerebro, el desafío más apasionante todavía con grandes enigmas. El daño cerebral es el reto, al ser la primera causa de discapacidad del mundo. Con el vídeo que os vamos a proyectar, en gran primicia, vais a conocer nuestra labor sanitaria. Es posible recuperar a la sociedad personas felices con daño cerebral. Por favor. Pues yo estaba en casa, además era el día de mi cumpleaños, y recibí una llamada de mi madre a las 8:30, que yo pensé, como todos hijos, un sábado a las 8:30, ¿para qué me llamara? Y entonces al otro lado estaba mi madre y no podía hablar. Entonces la oí hacer un ruido, en plan, y entonces me levanté corriendo de la cama y fui a su casa. Y claro, no podía abrir la puerta, no se podía mover, no podía hablar. Y entonces, pues nada, llamé al 112 para ver si alguien me podía ayudar y mi madre, pues arrastrándose, logró abrir la puerta y ahí empezó todo. Yo tuve un derrame cerebral masivo a los 25 años. Venía en un avión de Estados Unidos dormido y me desperté hemipléjico. Yo pensé que se me había dormido la pierna y el brazo, pues estaba apoyado en la ventana de este lado. Y dejé salir a todo el pasaje y cuando me fui a poner de pie para cargar en la pierna, me caí al suelo. Entonces vino la azafata, me preguntó, señor, ¿qué le pasa? Y no puedo hablar, no puedo moverme. Entonces no podía ni vocalizar, pues la mitad izquierda, literalmente, dividido el cuerpo por la mitad, estaba muerta. Cuando sufrimos una lesión cerebral, en cierta manera nos colocamos en el punto cero otra vez. Nuestro cerebro vuelve a necesitar que todo el entorno, todo nuestro día a día, sea una fuente de aprendizaje. Vuelves a ser como un bebé. Tienes que empezar desde cero, aprender todos los movimientos completamente. El cerebro, desde el primer momento que tiene la lesión cerebral, tiene capacidad para recuperarse, pero esa capacidad que de manera innata tiene el cerebro para poder recuperarse y poder volver a conectar sus funciones, necesita ser guiado, estimulado y llevado de la mano de profesionales desde el minuto cero. El paciente tiene tratamientos muy eficaces si se aplican muy pronto, muy pronto. Pero muy pronto, estamos hablando de menos de 4 horas y media. El aprendizaje del cerebro del paciente comienza en el momento que abre los ojos. Cada minuto que nosotros empleemos en educar al cerebro, estamos ganando en recuperación del paciente. Por ejemplo, en los hospitales, cuando traen la comida, la cuchara es una cuchara sopera, muy grande. Si tú le das de comer con una cuchara grande, el lado que está más afectado no puede abrir la boca de esa manera porque no tiene capacidad, entonces va a tirar con el lado que tiene menos afecto. Si cambias el tamaño de la cuchara, cuando llega la cuchara a la boca, va a poder abrir de una manera más simétrica los dos labios y vas a poder conservar la simetría facial. Por ejemplo, mi madre no movía nada del lado derecho y entonces todos nos poníamos al lado izquierdo para hablar con ella. Y nos dijeron, no, lo que hay que estimular es el lado lesionado, os tenéis que poner a la derecha. La rehabilitación no es la 1, 2 o 3 horas que estamos en un centro de rehabilitación. Es todo el día, aplicarla todo el día. Y si tú consigues que tu rehabilitación, hacerla sin darte cuenta, es cuando realmente rehabilitas. Seguimos teniendo un sistema un poco de rehabilitación demasiado centrado en esas sesiones muy controladas en el tiempo, ¿no? Y muy cerradas a lo que hace el profesional. El paciente necesita más.
Lo que te dan es algo parecido, pero que no tiene ni la intensidad, ni la especialización, ni tiene objetivos. Bueno, tienes 10 sesiones para hacer esto. No, 10 sesiones no. Es que perdóname, yo quiero volver a andar porque tengo la capacidad de volver a andar. Y porque además, si vuelvo a andar, soy un coste mucho menor para la sanidad pública. A nadie se le ocurriría pensar que un niño se educa solo las horas que está en el colegio. Todo el mundo entiende que un niño se educa 24 horas al día y que los padres educan al niño, los abuelos educan al niño, todo el mundo educa al niño. Cuando hay un cerebro dañado, tenemos que entender que los profesionales rehabilitan, pero luego todo el entorno tiene que seguir con esa labor. La Escuela de Familias lo que pretende es ayudar a la familia a entender el proceso y a entender qué cosas puede hacer para ayudar al familiar, para no trabajar en contra de la rehabilitación. Si todos le hablamos de la misma manera al paciente, el paciente va a saber entendernos. Si todos le ponemos de pie de la misma manera, el paciente va a entender que esa es la forma adecuada de hacerlo. Yo le puedo ayudar a hacer cosas, pero yo no sé qué es lo que hay que tocar, qué es lo que hay que hacer, los ejercicios que hay que hacer, no lo sé. Mi obsesión era ser independiente, porque al principio no podía ni ir al baño solo, ni ducharme solo, no podía hacer absolutamente nada solo. Y al final conseguí ser independiente. Yo le dije, y sabes que tengo una moto, se saltó un esto y me atropelló. Yo no salía de mi silla de rueda. No podía ni mover el brazo. Me cogía escribiendo en la mano, decía hola. Y yo voy a cada sitio, luego pedía mucha terapia, terapia ocupacional, todo. Con la rehabilitación todo mejora. Muchas veces se subestima la capacidad de recuperación del cerebro de un paciente porque no se han visto resultados realmente en ese aspecto. Pero yo creo que muchas veces hay que cambiar un poco la idea y es como vamos a darles una oportunidad para ver hasta dónde puede llegar esta persona y dónde puede terminar su recuperación. Me acuerdo de ese primer día, me atendió Lorena y me dijo, ¿quieres que te haga una promesa? Y le dije que me dijo, te prometo que tu hijo de Dacer saldrá andando. Y es verdad, después de mucho tiempo empieza a ser autónomo, cosa que pensé que iba a ser imposible. Es una cuestión de dónde pones el foco y eso es una elección personal que hacemos todos, tengamos daño cerebral o no tengamos daño cerebral. Todos tenemos la opción de fijarnos en las cosas malas que tenemos en nuestra vida o tenemos la opción de poner el foco en todo lo que podemos hacer y en todas las cosas buenas que nos rodean. Y eso es lo que intentamos hacer con nuestros pacientes. Necesitamos hacer que entre todos eso pues llegue al mayor número de familias, con dinero, sin dinero, con cultura, sin cultura, da igual, porque esto realmente no distingue a la familia cuando le da, ¿no? El cerebro, igual que es lo más complicado del mundo, tiene una capacidad de regeneración tan salvaje que yo no creía que la tuviera a partir de cierta edad. Y la tiene. Lenta, pero la tiene. ¿Verdad? Que si no quieres mejorar, pues nada, que te quede en tu casa. Esto es una carrera de fondo y hay que llegar. Primero tienes una fase hiper complicada, que es la fase de adaptación. Saber quién eres tú, cómo te llamas y en qué estado estás. Yo me llamo Nacho, soy un derramado y soy feliz. Venga, a partir de ese momento tienes una carrera larguísima por delante. No hay nada más bonito que ver un paciente andar, un paciente que no hablaba y que vuelve a hablar. Sobre todo ver que nuestros pacientes se vuelven a integrar socialmente, que realmente eso es el mayor de los sufrimientos de estas familias. Ellos sienten que han perdido su vida y ver que poco a poco la recuperan, eso no tiene precio. No hay que perder la esperanza, por muy negras que se vean las cosas, porque siempre hay algo que se puede hacer y siempre se puede aspirar a vivir mejor.
Muchas gracias. Ahora voy a decir unas palabras traduciendo lo que habéis visto en el vídeo, que unas imágenes valen mucho más que mil palabras. El fin principal de Fundación Dacer es mejorar la calidad y esperanza de vida de las personas con daño cerebral. Este reto lo afrontamos sobre tres pilares. El primero, la neurorrehabilitación precoz e intensiva, abordando a la persona de forma integral, aprovechando la plasticidad o capacidad de regeneración que nos contaba Nacho, para crear nuevas conexiones que puedan recuperar las funciones de las áreas dañadas. El equipo de neurorrehabilitación se convierte en el soporte básico vital del paciente en su proceso de recuperación. Primero tenemos que cautivar al paciente. ¿Me diréis cómo? Con empatía, experiencia clínica, entusiasmo y mucha sensibilidad. Solo así conseguimos la motivación emocional del paciente, que es la puerta de entrada a su recuperación. La segunda idea importante que nos cuenta siempre el doctor Ejido es la importancia de la precocidad. Recordar todos, tiempo es cerebro. Por cada día que se retrase el inicio de la estimulación neurorehabilitadora, empeora el pronóstico funcional de los pacientes. El segundo pilar es la escuela de familias, por la que estamos hoy aquí, donde combatimos nuestra ansiedad como familiares, implicándonos de forma proactiva en el proceso de recuperación, indispensable por los tratamientos, indispensable por los tratamientos que continúan al alta hospitalaria por la mayor parte de las pluripatologías. Tenemos que asumir que lo que alarga más la esperanza de vida de nuestros pacientes es nuestra formación sanitaria como familias. Es verdad, os confieso que sufrimos la incertidumbre y la falta de respuestas, pero os diré por experiencia personal, solo dejamos de temer aquello que empezamos a comprender. Vamos a vivir un carrusel emocional, disfrutando con cada pequeño avance de nuestro ser querido. Lo sabemos muy bien las familias. Finalmente, el tercer pilar es la formación especializada del equipo de neurorehabilitación, extendiéndola al personal sanitario gracias al convenio que hemos firmado con la Consejería de Sanidad. Participando así, Fundación Dacer, en la formación de los futuros formadores en los hospitales para garantizar la continuidad asistencial. Quiero insistir en un mensaje de esperanza para todas las familias. Con independencia de la gravedad de la lesión cerebral y de su tiempo de evolución, siempre es posible mejorar, reduciendo las secuelas de la discapacidad. Y para terminar, os voy a pedir un fuerte aplauso para los héroes de esta noche, nuestros pacientes y los terapeutas que nos devolvéis a la vida. Sois nuestro mejor estímulo y ejemplo de superación personal. A continuación, pasa. Os voy a presentar, paso la palabra a Lorena Rodríguez Clemente, vicepresidenta de Fundación Dacer, persona excepcional que os recomiendo que todos la conozcáis. Ha dedicado toda su vida al daño cerebral con gran éxito, pasión y entusiasmo. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Como os ha dicho Carlos, soy Lorena, vicepresidenta de la Fundación Dacer. Me gustaría agradeceros a todos que estéis hoy aquí acompañándonos y apoyando nuestro proyecto, en especial a Enrique, nuestro consejero de Sanidad, y a todos vosotros, el equipo de la Consejería. Sin vuestro apoyo, esto no hubiera sido posible. Cuando nos acercamos a la Consejería por primera vez y les transmitimos nuestra preocupación por lo que estábamos viviendo con nuestras familias, fueron sensibles y quisieron sumarse a nuestra lucha. Las escuelas de familias, promovidas por la Fundación Dacer y respaldadas por la Consejería de Sanidad, nos dan la oportunidad de enseñar a las familias desde el primer momento las herramientas necesarias para poder relacionarse con su familiar 24 horas, pero de una manera organizada y eficaz. Ayudan así a sentar las bases para la reorganización de las funciones cerebrales y, lo más importante, pierden el miedo a salir del hospital y llevarse a su familiar a casa. Gracias a la colaboración del laboratorio farmacéutico Beringer, las guías están impresas en formato papel, con lo cual es una forma más fácil para las familias poderse llevar a casa. Pero, la realidad de todo este proyecto, del modelo Dacer de formación a las familias, nunca hubiera sido posible sin el apoyo incondicional del doctor José Antonio Ejido, que nos acogió en su unidad de ictus del Hospital Clínico San Carlos
y que a pesar de todos los inconvenientes que hemos tenido, jamás has dejado de apoyarnos y animarnos. Para que no perdamos nuestras ganas de luchar por este proyecto. Por eso, os iba a pedir un fuerte aplauso para José, pero que sepáis que José nos lleva aguantando desde el año 2012. Realmente ha luchado con nosotras a brazo partido por este proyecto. Así que, de verdad, muchas gracias a José y a todos vosotros por estar hoy aquí. Por último, voy a dar paso a Jaime, nuestro patrono, que nos va a contar su nueva aventura solidaria para ayudarnos a recaudar fondos para todos los proyectos que tenemos, porque, como habéis visto en la entrada, tenemos la Escuela de Familias, pero tenemos mucha ambición y queremos hacer muchas cosas. Así que, sin ir más lejos, dejo a Jaime con la palabra. Muchas gracias, Lorena. Bueno, pues todo esto no se podría hacer, en primer lugar, sin el apoyo de la sanidad pública, desde luego sin todo vuestro apoyo y, además, con el buen humor que se afrontan todos los problemas en la Fundación Dacer. Y si juntamos todo esto, lo que tenemos pues es nuestras aventuras solidarias para recaudar fondos. Hace 3 años nos fuimos desde Madrid hasta Noruega en estos locos vehículos, motocarros, que algunos recordaréis desde hace muchos años. Recorrimos más de 5.000 kilómetros y recaudamos 75.000 euros para los diferentes proyectos de la Fundación Dacer. Y hoy queríamos contaros, en primicia, cuál va a ser nuestra nueva aventura. Esta vez vamos a recorrer 600 kilómetros atravesando el desierto de Marruecos por sus dunas con nuestras vespinos que van a pasar ahora mismo por aquí. Porque más vale una imagen que mil palabras. Y aquí tenemos a parte de los aventureros que recorreremos el desierto de Marruecos durante 10 días con el único soporte de nuestras motos y cargando el único equipaje que llevaremos será lo que nos quepa en ellas. Sencillamente era presentárosla, espero que la sigáis y que además reconozcáis el reto y nos sigáis ayudando a recaudar fondos a través de estos eventos y, por supuesto, a través de nuestras aventuras. Y ahora sí que me encantaría dar paso a nuestro consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, don Enrique Ruiz Escudero, por favor. Buenas noches a todo, querido presidente de la Fundación Dacer, Carlos Pericot, vicepresidenta Lorena Rodríguez Clemente. Saludaré a los miembros de la consejería, hoy aquí el presidente, el viceconsejero de Humanización, director general de Coordinación de la Asistencia, directora general de Humanización y todo su equipo que está por aquí, gerente de atención hospitalaria, a ver si lo voy a decir mal ahora, que estaría bueno. Pues para mí es un auténtico honor poder estar aquí en la presentación de la escuela, del proyecto de Escuela de Familias. Y quería comenzar mi intervención mostrando todo mi afecto y todo mi apoyo a las personas afectadas por daño cerebral adquirido, así como sus familiares, y reiterarles mi firme compromiso de colaboración que desde la Consejería de Sanidad mantenemos en el ámbito de la prevención y el diagnóstico de la enfermedad, así como algo que tenemos que tener siempre presentes, como la mejora progresiva de la atención y la rehabilitación de los pacientes. Un compromiso que se ha visto reflejado en actuaciones tales como la referencia que ha hecho el presidente a la firma del convenio con la Fundación Dacer el pasado mes de julio, con el fin de promover la mejora de los cuidados a pacientes con daño cerebral en los centros sanitarios del SERMAS. En este sentido, y gracias a la puesta en marcha de la Escuela de Familias, se llevan a cabo distintas actividades de formación dirigida tanto a los profesionales que intervienen en los cuidados hospitalarios de los pacientes con daño cerebral como a los familiares de dichos pacientes. Y de este modo no solo van a adquirir habilidades y herramientas para que la comunicación y la relación con el paciente durante las actividades del hospital, tanto como la ayuda al aseo, el acompañamiento o a la alimentación, favorezcan su recuperación, sino que además mejorarán sus conocimientos sobre las posibilidades de estimulación al paciente y podrán compartir sus necesidades, preocupaciones con otras familias que se encuentren en la misma situación.
Dicha formación comenzará en el Hospital Universitario Clínico San Carlos. Además, quiero felicitar al doctor Ejido por su brillante y generosa actividad y que se extenderán progresivamente al resto de los hospitales del Servicio Madrileño de Salud, priorizándose a los hospitales que tengan un mayor número de pacientes con daño cerebral y que tengan unidades específicas de tratamiento de esta patología. Como sabéis, mañana, 26 de octubre, celebramos el Día Mundial del Daño Cerebral Adquirido, una cita que ya se oficializó hace 11 años y cuyo objetivo es la sensibilización a la sociedad y la reivindicación de unas necesidades básicas de atención a las personas con daño cerebral y a sus familiares. El daño cerebral adquirido configura una realidad sanitaria y social de magnitud creciente que exige ofrecer una respuesta cada vez más especializada en la medida que los avances tecnológicos y la investigación nos lo permitan. Por otro lado, no debemos olvidar las implicaciones personales y familiares que conlleva la dolencia y que constituyen uno de los mayores desafíos de cooperación social entre las administraciones públicas que son competencia en materia de sanidad y en materia de políticas sociales. Tanto es así que el abordaje del daño cerebral adquirido debe realizarse de forma integral mediante una red específica de recursos sanitarios y sociales, en la que se combine tanto la asistencia a través de unidades expertas con equipos multidisciplinares, como una rehabilitación exhaustiva que permita la recuperación de las capacidades del individuo en el mayor grado que resulte posible, como hemos podido comprobar en este magnífico vídeo. En este sentido, no quiero dejar de mencionar que la Consejería de Sanidad se ha mostrado siempre un especial interés en atender adecuadamente las necesidades de este grupo de pacientes y sus familiares, y prueba de ello fue la puesta en marcha del Observatorio de Daño Cerebral Sobrevenido, enmarcado dentro del Plan Estratégico de Humanización de la Asistencia Sanitaria y en nuestra estrategia de coordinación con la parte de políticas sociales. En concreto, su objetivo principal es estudiar las necesidades existentes y los recursos disponibles a nivel sanitario y social para mejorar y optimizar la prestación de servicios en relación con la atención al daño cerebral adquirido, tanto en adultos como en población infantil, y con una planificación a corto, a medio y a largo plazo. Dicho observatorio, formado por profesionales médicos de los principales hospitales madrileños, representantes de las distintas áreas del Servicio Madrileño de Salud y de las asociaciones de pacientes y de sus familiares, se dividen en tres grupos de trabajo en materia, según la materia que aborden: el daño cerebral adquirido en el adulto, el daño cerebral adquirido en la infancia y el código ictus infantil. En definitiva, para nosotros lo más importante son las personas. Por ello, queremos dar la mejor respuesta posible a las necesidades de los pacientes y sus familias y hacerlo de la manera más humanizada. Por este motivo, vamos a seguir apostando por iniciativas como la que hoy se nos ha presentado, en la que estoy seguro de que contaremos con la participación de todos vosotros a fin de mejorar la calidad de vida de los afectados de daño cerebral y de su entorno. Solo me resta felicitar una vez más a la Fundación DACER por su excelente trabajo y más aún por su desinteresado entusiasmo, su ilusión y el empuje que ponen cada día en mejorar la calidad de vida de los pacientes de daño cerebral. Muchísimas gracias y enhorabuena a todos. Adelante, vamos a tomar el cóctel y vamos a disfrutar de esta magnífica noche con esta espléndida luna. Muchas gracias. Sí. Únicamente perdonar, se nos ha pasado agradecer muy especialmente a las empresas patrocinadoras y a todos los voluntarios. Gracias.